De segundo plato, vamos a cocinar unos tradicionales rollitos de col rellenos de verduras. Tradicionalmente, los rollitos de col se han cocinado rellenos de carne picada. Ya puede ser de cordero, cerdo o ternera. Pero nosotros, en este caso, lo vamos a rellenar con verduras, con tubérculos. Aquí una serie de tubérculos, chivirria, nabo, zanahoria, que son muy típicos de la cocina finlandesa. Como habíamos dicho, los rollitos de col son un plato tradicional de Finlandia. De hecho, es un plato que nos ha llegado a Finlandia desde Suecia. Tiene una historia curiosa, porque un rey sueco en una guerra estuvo en Turquía y de ahí conoció unos rollitos de hoja de vid rellenos de carne. Cuando volvió a Suecia y le demandaba esto a los cocineros de su corte y no había hoja de vid, pues utilizaban la hoja de repollo, la hoja de col, ¿no? Y así nació este plato, y como muchas cosas de la cocina finlandesa le han llegado tanto del este de Suecia como del oeste de Rusia, pues es una forma de la que podemos encontrar en la cocina finlandesa estas tendencias. Vamos a rellenar la col con los tubérculos. Tenemos una col de olla. Lo que vamos a hacer es cortarle la base y vamos a deshojarlo y le quitaremos el nervio gordo. Luego lo escaldaremos en agua hirviendo un ratito para que la hoja se quede blandita y sea fácil de enrollar y rellenar con el relleno que vamos a preparar con los tubérculos, como había dicho antes. Luego le pondremos un poquito de arroz cocido al relleno y lo condimentaremos con mejorana, sal y pimienta. Picaremos una base de cebolla, un poquito de ajito, lo rehogaremos con mantequilla, le añadiremos los tubérculos picados, el corazón del col que nos sobrará después de utilizar las hojas grandes para envolver. Cuando la cebolla esté rehogada, añadiremos los tubérculos cortados en daditos, dejamos que se haga un poquito, añadimos la col, añadimos un poquito de caldo de agua de cocción, de escaldar las hojas de col, porque esa agua sí que cogerá sabor de la col y nos vendrá muy bien para darle ese toque a las verduras también. También le pondremos un toquecito de miel para que coja un punto de dulzura y lo condimentaremos con sal, pimienta y también un poquito de nata para que lo relleno lo absorba y quede un relleno meloso. La comida vegetariana, el veganismo, tiene mucha demanda en Finlandia y sobre todo entre los jóvenes. La tendencia tiene mucho que ver, pues tiene varios aspectos, ¿no? También el punto de vista ético, el bienestar de los animales, el bienestar personal de cada persona, una serie de cosas que se han juntado y que han hecho que la comida vegetariana tome mucha tendencia en Finlandia. A esta demanda, los comedores públicos han respondido muy bien. En Finlandia, por ejemplo, los comedores escolares, porque son los comedores colectivos públicos, se ofrece a los estudiantes cada día una comida gratuita y sana. Pues siguiendo esta demanda y tendencia, pues hoy en día también están disponibles los menús vegetarianos en los comedores colectivos, ¿no? Una vez que hemos cocinado el relleno, que eran los tubérculos picados, escaldado las hojas de col para rellenarlas, extendemos las hojas bien escurridas sobre una tabla, ponemos un par de cucharadas de relleno y envolvemos, apretamos unos rulos bien apretaditos y lo colocamos en una bandeja de hornear. A esta bandeja, una vez llena, puesto en todos los rollos, le añadiremos un poquito más del caldo de cocción de las hojas de col, un poquito de nata y por lo último le pondremos por encima un poquito de miel para cuando lo introduzcamos al horno caliente se queden bien tostaditos por la superficie, ¿no? Los rollitos, una vez metidos al horno, tardarán unos 45 minutos, una hora en estar listos. Luego, para servirlos, lo podemos acompañar con unas patatas hervidas, por ejemplo, que es una guarnición muy típica de la cocina finlandesa. Con esto hemos hecho un plato tradicional finlandés con ingredientes que podemos encontrar en Finlandia que son de cultivo tradicional, como los tubérculos, la col, y lo hemos hecho una versión moderna, actual, según demandan las tendencias. Lo hemos hecho en formato vegetariano. Y espero que os guste esta receta y que lo vayan a disfrutar a tope.